Muchísima gente de Pedro con las mascotas, La Tisana y Globovisión. Estamos súper contentos de estar con todos ustedes nuevamente en una nueva edición con invitados súper especiales. Ana Karina, las redes sociales, arroba Pedro Escútaro, arroba Pedro con las mascotas y mi TikTok, arroba Pedro Escútaro. Bueno, pero vamos a comenzar presentando a nuestros invitados principales, los consentidos, que son los perritos. Aquí ustedes echados. Ven a Shaq. Él está feliz relajado, y tranquilo en La Tisana. Ahí está, queriendo llamar la atención porque por supuesto él sabe que las miradas están sobre él. Y por supuesto también vino a acompañarnos Rubí de la mano de María Paula Perdomo, que ella es veterinaria y nos viene a hablar, Pedro, de un tema muy importante que, bueno, obviamente nos causa a veces preocupación. Así sobre es. Todo a los que tenemos tanto apego, ¿no?, con nuestras mascotas. Claro. Bienvenida. Hola, bienvenido, muchísimas doctora. Gracias, Pedro, y gracias por la invitación al programa La Tisana. Encantada de estar acá, pues, para hablar sobre este tema tan importante. Claro, zoonosis. Que sí, la zoonosis. Es un grupo de enfermedades, tengo entendido, doctora, pero ¿quién mejor que usted para ampliar la información y que, por supuesto, en casa sepan lo que es la zoonosis? Ok, bueno, la zoonosis viene del griego zoo, que significa animales, y nosis significa enfermedad. Okay. Por lo tanto, la zoonosis no son más que aquellas enfermedades que se transmiten de los animales al humano. Okay. Y la zoantroponosis son enfermedades que se transmiten del humano a los animales. Ah, porque nosotros también podemos transmitirles enfermedades a los animalitos. Okay. Entonces es importante hacer diferencia de ambos términos porque casi siempre abarcamos la zoonosis para ambos. Todo. No, y resulta que no. A ver, ¿qué enfermedad pudiesen transmitirnos nuestros perritos? Obviamente, digo que esto es preocupante porque muchos hemos dormido con nuestras mascotas, claro. Nos dan besitos. Yo no soy de las personas que dejan que su perro le lama toda la cara o la parte, pues, de la boca. Pero, ¿qué riesgos hay referente a esto? Ok, bueno, las principales enfermedades zoonóticas son de tipo bacteriana, como la salmonelosis, la tuberculosis, la brucelosis, las parasitarias como la toxoplasmosis, la de los gatos, la de los gatos, yardiasis, sí. También las fúngicas como la tiña, histoplomodium, y también las virales, como la más importante entre ellas es la rabia, pues que tuvo mucha durante muchos años hubo muchas pérdidas tanto de humanos como de animales debido a este virus tan potente como que, como sabemos, pues se transmite a través de la mordedura de animales vertebrados, mayormente los perros, porque son los animales que más están en contacto con nosotros. Doctora, me detuve mucho en la palabra toxoplasmosis porque hay mucha duda referente a esa enfermedad, a la transmisión de esa enfermedad. Mucha gente dice que las mujeres son más riesgosas adquirir esa enfermedad cuando están embarazadas. ¿Es un mito o eso es verdaderamente...? Es una realidad. O sea, realmente no es que tampoco vamos a tocar un gato y ya tiene toxoplasmosis. Okay. Primero hay que determinar que el animal realmente tenga la toxoplasmosis. Segundo, el parásito se llama Toxoplasma gondii, donde su hospedero final es el gato. Okay. Y la transmisión es netamente por el contacto con las heces. Y si nosotros vamos y limpiamos la caja de arena, tenemos contacto con esas heces, vamos y no nos lavamos las manos, nos pasamos la mano por la boca, ya nos contaminamos. Ahora, ¿esto puede causar infertilidad en las mujeres? No sé si esto es un mito, lo escuché siempre. Causa infertilidad, causa abortos, también es muy, es muy bastante peligroso. De hecho, en los controles prenatales siempre se hace la prueba de toxoplasma. Entonces, eso es lo que te iba a preguntar, claro, ¿cómo evitarlo? Porque, por ejemplo, hay tantas mujeres y hombres también que rescatan gatitos, que vienen de la calle, que ya pueden venir con la toxoplasmosis y no se dan cuenta, por Totalmente, ejemplo. A veces pasa que todos queremos ayudar a los animalitos, a los perritos, a los gaticos de la calle, pero primero tenemos que cuidarnos nosotros para poder ayudarlos a ellos, usando guantes, medidas de bioseguridad, para de esta manera minimizar los riesgos de contagio. Mira, Ana Karina, Shaq está súper emocionado. Mira, él quiere salir en cámara, señor director, él quiere salir en cámara. Él quiere que la gente lo vea, que la gente lo conozca. Mira cómo está posando. Además, está súper relajado. Él decidió echarse
y está feliz de la vida. Mírenlo ahí, esto es una belleza. A diferencia de Rubí, que es una niña muy bien portada, ya súper relajada. Sí, ya casi está dormida. Además, ¿tiene cuántos años, doctora? 12 años. Doña es una señora. Yo digo que, pero qué colágeno tiene este perrito. Porque secreto, yo juraba que era cachorro. Fíjate, tiene un buen secreto. Ahora, hablamos de la toxoplasmosis, que es un tema que preocupa para quienes tienen gatos. Pero he ya, visto permiso, algo. Yo voy a darle permiso a Shaq para que vaya con su dueño. Así. Vaya con su dueño. Vaya, vaya. Ahí está. Mira, vaya a disfrutar de su dueño, tranquilo. Mira, a ver, esta es la magia de los programas en vivo y también de tener animalitos acá con nosotros que nos hacen la vida más feliz. Así es. Nos enfocamos un poco en la toxoplasmosis. He visto algo en redes sociales que quiero, y creo que es necesario, que nos aclares. Personas que han sufrido como un tema de desfiguración en la cara, cosas así, porque el perro los lame en la cara y tiene algún tipo de bacteria o virus. Esto lo he visto mucho en las redes sociales, pero digo, bueno, no veo una fuente médica que corrobore esto. O sea, realmente por el lamido de un perro puede causar tal bacteria o infección que pueda tener consecuencias físicas en la persona de alguna manera. O sea, de la toxoplasmosis no, porque solamente la transmite. Cualquier virus que tú... Pero me refiero a los perros. ¿Hay algún virus? Bueno, por o ejemplo, si el perro tiene rabia, el fluido que más contamina es la saliva. Ok. Claro. Entonces, sí puede transmitir alguna enfermedad, pues, alguna herida abierta que salmonela o cosas así también pueden transmitirse. Mayormente la salmonela es por el consumo de alimentos contaminados, carnes mal cocidas. Si el perro comió algo mal cocido o crudo, como la dieta BARF, por ejemplo, y bueno, a lo mejor eso tenía salmonela, no sé si afecta al perro o no, pero puede afectar al humano, pues después de comer va y lame la cara del dueño. No, mayormente es con el contacto de las heces. Doctora, la Ehrlichia, una enfermedad viral también, que esa es una enfermedad bastante peligrosa y determinante para la salud definitiva de las mascotas. Mucha gente piensa que la Ehrlichia tiene cura y realmente no existe una cura que pueda decir ya, se curó exactamente, definitivamente la Ehrlichia. ¿Cómo podemos hacer para prevenir esa enfermedad que podría ser letal para la mascota? La Ehrlichia es una enfermedad bacteriana intracelular obligatoria, la cual es muy difícil de erradicar. Porque imagínate el trópico que hay tantas garrapatas y pulgas. Okay. La mejor manera de prevenir es la desparasitación de ectoparásitos. Ok, ¿cada cuánto tiempo la enfermedad vuelve a hacer estrago, por decirlo de alguna manera, en los animales? Porque eso depende mucho del sistema inmunitario del paciente. Okay. Hay razas que son más susceptibles a la enfermedad de Ehrlichiosis. Okay. Entonces les da como más duro, pues. Pero no hay un tratamiento que cure definitivamente. Sí, hay tratamientos que los curan, pero la reinfección es muy fácil. Okay. Entonces hay periodos de curativos y periodos donde se vuelve a infectar el paciente. Claro, y hay que aclarar algo, ¿no? Por ejemplo, existen estas pastillas que son tipo snacks, que es para evitar pulgas y garrapatas. El tema con esto, que la gente piensa que creo que el perro está completamente seguro, es que igual la pulga o la garrapata pica, simplemente que después de unas horas creo que es que muere. Pero ya al hacer la picada, esa garrapata pudiese contagiar al perrito de Ehrlichia, sí, ¿cierto? Sí, totalmente. Ok. Doctora, ¿y cuáles serían para evitar ese tipo de enfermedades, por ejemplo, la Ehrlichia y la toxoplasmosis, qué podemos hacer para que esas mascotas no sean afectadas por esas enfermedades? Llevar un control de desparasitaciones cada 3 meses si ya su mascota tiene más de un año. Ok. Y cuando están empezando la etapa inicial de cachorritos es cada 15 días. ¿En perros y gatos? Sí. En perros y gatos. Ok, tengo una duda para aclarar, Pedro. El caso de la Ehrlichia, ¿al humano eso no se le transmite? Sí, es una enfermedad zoonótica. Bueno, de hecho, hay una enfermedad que se produce por la garrapata, donde una actriz y cantante mexicana sufre de esa... Thalía. Sufre de esa enfermedad. ¿Qué pasa con esa enfermedad? ¿Cuál sería el tratamiento para nosotros, los seres humanos, no ser infectados con eso? Bueno, principalmente la prevención, pues si tenemos animalitos que tienen garrapata, pues tratar de aislarlo lo más posible, no dormir con ellos en la cama,
colocarle sus desparasitantes y el tratamiento depende de la fase en la que se encuentre la enfermedad. Claro. Bueno, por eso es importante que vayan a consulta veterinaria con sus perritos. Si su perro ya tuvo Ehrlichia, a pesar de que tuvo el tratamiento, obviamente a través de los exámenes de sangre, es que el veterinario puede ver si, cómo están esos niveles. Los perros, yo digo que a veces son como los niños. Son a veces niños, son piensan niños, definitivamente, que, sí. Bueno, a lo mejor un niño da más trabajo en criarlos, en cuidarlos, pero un perrito también, porque igual tienen que ir al médico, tienen que recibir educación, tienen que hacer ejercicio. Y Ana Karina, si son como mis hijos perrunos, que eso dan bastante trabajo, da señores, bastante. Ni se lo imaginan. Redes sociales. Ok, me pueden conseguir en BetM Perdomo y también en arroba de Guavil Sardiñas. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctora, por todos esos consejos y por hablarnos un poco acerca de la zoonosis. Espero que ustedes en casa hayan aprendido un poco acerca de este tema tan interesante. Y recuerden siempre cuidar a sus animales de compañía. Los animales son seres vivos que merecen respeto, atención, cuidado, cariño. Tienen derecho en la sociedad. Antes de irnos, claro que sí, las redes sociales como siempre. Arroba Pedro Escútaro, arroba Pedro con las mascotas. TikTok, arroba Pedro Escútaro. Bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hacer una pausa y seguimos con mucho más. Hasta la semana que viene. Chao, chao.